pero mire, me da mucho gusto verlos, porque de verdad que me da gusto verlos, porque por dos cosas. Uno, porque los conozco, sé con quién estoy trabajando y sé el potencial que tienen. Pero otro, porque me desea ser parte de este curso que me gusta muchísimo, porque está bien logrado, porque sé cómo trabaja el profesor Varas, sé lo que hace la profesora Barza, y me gusta el concepto que ellos profesan, y creo que puedo aportarle una gotita más de conocimiento en relación a neurociencias, pero específicamente a lo que corresponde con neuroanatomía. La neuroanatomía es un área estructural, básica, importante, central de un curso de neurociencias complejas como este. ¿Por qué un curso de neurociencias complejas? Porque este involucra aspectos neurofisiológicos, que es lo que hace el profesor Barros, aspectos que tienen que ver con neurohistología y neurologías nerviosas, que son centrales en un principio de esto. Y la neuroanatomía se encarga, como la anatomía, de clasificar, subclasificar, de diseñar un esquema mental tridimensional para que usted sepa dónde se ubica una estructura y otra y cómo se integra una con otra. Pero hay que hacer una diferencia en relación a lo que es sistema nervioso neuroanatómico o neuroanatomía del sistema nervioso, de anatomía del sistema nervioso, que corresponde a lo que nosotros más o menos estábamos hablando antes, ¿cierto? Sistema nervioso periférico, descripción de nervios, etc. Lo que nosotros vamos a comenzar a incorporar en este curso va a ser un ascenso desde lo que se denomina neuroanatomía segmentaria hasta los niveles que se denominan suprasegmentarios. Es decir, las estructuras que no están revestidas por corteza, después vamos a definir lo que es corteza, y vamos a ir ascendiendo a esta sustancia blanca con una sustancia gris central hasta encontrarnos con lo que se denomina los segmentos o el sistema nervioso suprasegmentario, que es el que tiene una corteza cerebral o sustancia gris periférica y adicionalmente una sustancia gris que es central. Lo otro que se va a aportar son los conceptos, que son claves para entender neurología. Pero hoy nosotros vamos a hacer la primera clase, que es de neurohistología. Pero yo le quiero dar un no es solamente que vamos a conversar de células. Vamos a conversar de un todo, vamos a hacer un bagaje por lo que correspondería a neuroanatomía, cómo neuroanatomía aporta hacia la clínica y cómo la clínica se entiende desde la neuroanatomía. Entonces hablamos de una neurohistología, pero con dos conceptos importantes: desmielinización y neurodegeneración, que son distintos y que además necesito que ustedes los comprendan, pero perfectamente desde ya, para que cuando entremos a neuroanatomía usted esto lo tenga pero clarísimo, porque le va a ayudar mucho. La etiología del sistema nervioso. Bueno, en un principio, y ustedes ya tuvieron una clase de embriología del sistema nervioso, es clave porque usted va a entender de que las células que conforman parte del sistema nervioso van a ser de un origen embrionario diverso, en realidad doble origen embrionario. Un origen que tiene que ver con el neuroepitelio y con neuroblastos. Y un origen que tiene que ver con un diseño de una célula que se denomina pentimaria. Pero en general, ambos derivados del neuroectodermo. Y de ahí, toda la línea celular. Pero además, existe del mesénquima, del mesodermo, una línea celular que es aparte. Las células mesenquimáticas son capaces de generar una célula que después se va a denominar de la microglía, pero que en realidad son monocitos diferenciados y que se ven así como una estrella. Se ven estrellados, pero cuando están en paz, porque cuando ellos se activan tienen una morfología que es muy distinta, cambian su morfología y ya no están en paz, son activos, y activos tienen forma de ameboide, como una ameba, y por lo tanto se ve cuando una célula de la microglía está activa o está inactiva. ¿Para qué? Porque estas células son capaces de, no vamos a decir regenerar, porque no pueden regenerar, lo que hacen es degradar los subproductos del sistema nervioso central, fagocitarlos, activar el sistema inmune, actúan como un monocito, y
tienen una línea de diferenciación distinta al resto de las células. Vamos a hablar después de lo que son las células microglías. Pero el neuroepitelio es capaz de darnos este neuroblasto y esta célula ependimaria, que nosotros la conversamos, hablamos sobre esto cuando estuvimos conversando de nervios espinales, ¿se acuerdan? Y dijimos cómo se diferenciaban de acuerdo a los usos mitóticos. En qué sentido estaban, ¿cierto? Pero fíjense que finalmente lo que este neuroblasto va a desencadenar es la formación de una neurona. La neurona va a ser el centro de lo que nosotros vamos a hablar en esta clase y probablemente en muchas clases de neurofisiología. Pero en otras va a quedar, en neuroanatomía sobre todo, se va a obviar. Y vamos a hablar ya no de una neurona, sino que vamos a hablar de sustancia gris, que mantiene la cantidad de los somas, o el acúmulo de un soma, y dentro de un cúmulo de somas, que puede ser un núcleo dentro del sistema nervioso central, el cúmulo más denso de somas se va a denominar neurópilo. Dentro de un núcleo. Vamos a hablar de astrocitos de dos tipos. El astrocito que se denomina clase 1 y clase 2, o protoplásmico y fibroso, y el oligodendrocito. Estas células conforman lo que se denomina las células de la glía. Y la glía es una palabra griega que significa pegamento. Es decir, son células que efectivamente son estructurales, son capaces de nutrir a la neurona. En algunas ocasiones, porque la neurona tiene una capacidad de nutrirse a sí misma, desde el soma hacia sus prolongaciones. Pero también tienen capacidades no solamente estructurales, sino que metabólicas. Son capaces de conservar el ambiente necesario para que una neurona trabaje, para que sea excitable y para que tenga la capacidad de transducir señal. Pero adicional a eso, en experimentos antiguo, se ve que si hay cultivos de neuronas, pero estas células no existen, las neuronas no crecen. Para que usted haga un cultivo neuronal, tiene que tener células gliales. Las células gliales son 5 veces más abundantes en el sistema nervioso que las neuronas. Solo que la neurona es la unidad trófica, funcional, anatómica. Y vamos a hablar entonces de esta clase de esta neurona, y es probable que con lo que yo le voy a decir no se olvide nunca más cuál es la diferencia de un astrocito protoplásmico, de un oligodendrocito o de otra célula de la glía. Estas células también son denominadas de la macroglía, porque efectivamente son grandes. Esa microglía. Y además, diferenciada, nos viene del neurograma, ¿cierto? ¿Cómo está conformada una neurona? Yo creo que esto usted lo ha visto más de alguna vez. Por una estructura que se denomina soma, y el soma está también en algunos textos lo van a encontrar como el pericarion, ¿cierto? Por estructuras que se denominan neuritas. Y las neuritas son las prolongaciones de una neurona, ya sean dendritas o axones, o un axón, o las prolongaciones de un axón. Todos son neuritas. Pero además, dentro de las neuritas vamos a encontrar estas estructuras que aparecen del soma y que son unidades receptoras y que son dendritas. Y unidades que mantienen un flujo constante hacia la periferia que se van a denominar axones. Pero además, el axón tiene una característica particular y es que puede estar revestido de una estructura que se denomina mielina. O puede estar libre. Si está libre, debe tener algún tejido de soporte. Si está dentro del sistema nervioso central, estará soportado por astrocitos. Si está dentro del sistema nervioso periférico, su tejido de soporte será el tejido conjuntivo. Pero lo importante de esto es que en el inicio se va a formar una estructura que se denomina el cono axónico. O sea, vamos a hablar de cono axónico y usted va a decir: cuando me nombren cono axónico, me estoy refiriendo al lado del axón que está hacia el soma. En cambio, la porción más distal se denomina telodendrón. La porción más distal del axón se denomina telodendrón. En términos generales y normales, el flujo de información se recaba de la siguiente forma: desde las dendritas hacia el soma, desde el cono axónico al axón y luego hacia el telodendrón.
hasta llegar a esa estructura que se denominan botones sinápticos. Entonces, la estructura clásica de una neurona, en este caso tenemos una neurona multipolar, pero la estructura clásica de una neurona va a tener todas estas estructuras. Aquí estamos viendo una estructura histológica donde vemos un soma neuronal, un núcleo y sus prolongaciones, dendritas y axón. Pero como todo en anatomía, se clasifica y se clasifica además para un buen entendimiento, un buen uso de toda esta herramienta de conocimiento. Vamos a clasificarla en neuronas unipolares, pero estas no existen. ¿Cómo es eso? ¿Para qué me las nombras? No existen. Ah, lo que pasa es que esas neuronas unipolares son neuroblastos. Es una etapa de diferenciación de un neuroblasto. No existen después como células maduras. Pero existieron en algún momento a nivel embrionario. Son tremendamente importantes en el estudio que se están generando en relación a la neurona unipolar. Son difíciles de encontrar a nivel embrionario y cuando se encuentran, conservan la capacidad de pluripotencial. Podrían diferenciarse hacia cualquier tipo de neurona. Incluso podrían diferenciarse hacia alguna célula glial. Por lo tanto, una neurona unipolar es importante para la perspectiva biológica. La neurona que le sigue es la pseudomonopolar. Pero miren, esa neurona pseudomonopolar en los textos ustedes la encuentran como unipolar. Pero nosotros vamos a decir que la unipolar es esta. Por lo tanto, la pseudomonopolar no es igual a monopolar o a unipolar. ¿Por qué le llaman unipolar? Ah, porque efectivamente nace de un axón único. Es unipolar. Lo que pasa es que el axón se divide en dos. Por eso se denomina, y el mejor nombre para designarla es neurona pseudo-unipolar o pseudo-monopolar. Esas neuronas derivan de las crestas neurales, no solo las vimos. Son neuronas aferentes, son neuronas sensitivas, son neuronas que derivan de la cresta neural. Es más, todo lo que derive de la cresta neural es raro, es extraño. Es como todo se forma desde el neuroectodermo, pero si usted quiere algo extraño, entonces lo tiene que formar en una fábrica distinta, especialista, que está detrás y que se llama cresta neural. ¿Por qué es extraña? Ah, porque tiene un axón único, pero diferenciado doble, pero entonces, ¿dónde está la dendrita? Tiene dendritas. Entonces, pero si usted me dijo que el flujo era de la dendrita hacia el axón, y entonces el flujo, ¿cómo es aquí? El flujo es que se considera de que el telodendrón periférico es la dendrita. Y que está asociado, puede estar asociado a un receptor, a un mecanorreceptor, puede estar asociado a nada y ser terminaciones libres, pero en la periferia. Y la otra punta está en el sistema nervioso central. Esa se considera el axón. Por lo tanto, el flujo de información que mantiene es desde la periferia hacia el centro. De tal forma que solo son neuronas aferentes. Solo son neuronas que llevan información desde la periferia, desde el medio ambiente, hacia el centro. Que básicamente es, en realidad, lo que define al sistema nervioso. Porque el sistema nervioso debe ser excitable. Y no solamente excitable, sino que además debe producirse esa situación de transporte, ¿cierto? Y de transducción de señales. Por lo tanto, la excitabilidad que le puede dar una neurona está a cargo, por ejemplo, de estas. Neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares derivan directamente de una unipolar embrionaria. En otra etapa de esa neurona, forma doble, es como un verdadero huso, y forma dos prolongaciones. Tiene entonces dos prolongaciones que se van a decir bipolares, se van a denominar bipolares, y son también neuronas extrañas. También podrían en algún punto conservar, en algún punto, porque no todas, pero algunas podrían conservar una capacidad de cambiar hacia otra neurona. Esta neurona usted la encuentra a nivel de los sentidos. Son sensoriales. No sensitivas, sensoriales. ¿Dónde la encuentro? En el epitelio olfatorio. La encuentro en el epitelio vestibular o en la audición. Lo vimos en algún momento. Dijimos que, por ejemplo,
la neurona de la retina, había una neurona que era bipolar, ¿te acuerdas? O sea, estas neuronas son sensoriales. Y estas neuronas multipolares son motoras. O sea, además de que se clasifican en su prolongaciones de axones y dendritas, usted puede clasificarlas funcionalmente. No es que estén dispuestas así por nada. Una neurona multipolar es motora. Pero también puede encontrar neuronas que son multipolares, que son, no se consideran inhibitorias, por ejemplo, pero depende de otra subclasificación. La vamos a llevar ahora. Según la longitud del axón, vamos a tener que solo las neuronas multipolares, solo las neuronas multipolares, las estábamos viendo antes, que son motoras, se podrán clasificar en Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. Golgi tipo 1, neurona motora clásica, una neurona que mantiene un axón largo. ¿Cuán largo? Más largo que el árbol dendrítico. Sale de los confines de su árbol dendrítico, entonces se considera una neurona Golgi tipo 1. También se asocian con lo que se denominan neuronas piramidales, porque efectivamente su soma muchas veces adquiere la forma de una pirámide, o porque entre su árbol dendrítico y su telodendrón existiera alguna una línea que lo uniera, vería que esta estructura es triangular. Son neuronas piramidales. Algunas de estas miden 1.2 metros. No estamos hablando de 5 micrones. Estamos hablando de que el soma de una neurona piramidal puede estar entre 5 y 120 micrones. Pero la SOS puede medir 80 centímetros, 50 centímetros, un metro. Porque estas neuronas tienen que atravesar por toda la médula espinal y si tiene que llegar hacia la médula lumbar, obviamente va a tener un axón gigante, largo. Esos son el cableado que después nosotros vamos a ver como neuronas eferentes que van a pasar hacia la médula espinal. No vamos a hablar más de eso, solamente vamos a decir de que esas neuronas pueden ser largas, muy largas. Y por lo tanto, la Golgi tipo 1 no es una clasificación para nada. No es una clasificación, esta tiene un axón largo y esta tiene un axón corto. No. Estas son interesantes, porque después vamos a hablar en algún momento de lesiones medulares, motoras, y estas van a ser fundamentales. Pero las otras son estas, Golgi tipo 2. Las Golgi tipo 2 son neuronas que el axón no se puede detectar fácil, porque el axón no avanza más allá de los confines del árbol dendrítico, es decir, se mantiene cortito y parece una estrella. Entonces hablamos que estas neuronas, Golgi tipo 2, podrían ser, y de hecho son, inhibitorias. Y muchas veces se ubican entre dos células Golgi tipo 1. Para adelantarle una cosa, un concepto que va a ser clave. Las vías eferentes. ¿Sabe lo que es eferente? ¿Eferente? ¿Se acuerda? Motor, ¿cierto? O que tiene un flujo desde central hacia la periferia, ¿cierto? Entonces, las neuronas eferentes, la vía eferente va a estar solamente compuesta por dos neuronas. Por dos neuronas. Y las dos neuronas van a ser Golgi tipo 1. Una neurona que se denomina motoneurona superior y una motoneurona inferior. La motoneurona superior está en el neuroeje, es decir, en el cerebro, y puede pasar hasta la médula espinal, pero no puede salir de ahí. Esa es la que yo le digo que puede medir un metro y algo. Pero luego interactúa en la médula espinal y sale una nueva neurona, que usted la conoce muy bien, porque esa es la que forma un nervio espinal. Por lo tanto, está compuesta por dos neuronas. Después, algún estudiante me ha dicho, profe, ¿pero cómo está compuesta por dos neuronas nomás si los nervios son gigantes? No. El concepto es que está compuesta por una neurona superior y una inferior, pero puede ser 2.000 neuronas primeras y 2.000 neuronas segundas. Pero la vía son dos neuronas. Entonces debe ser sencillo manejar la vía eferente. ¿Sí? Más o menos. Lo que pasa es que además están reguladas por esas. Por interneuronas. Según su forma,
según su forma, que es lo que estábamos adelantando un poco. Existen células que se denominan piramidales. Mire, esa, su soma es piramidal, pero si usted lanza y abre su imaginación, podría decir que esto también es una pirámide. Y que además, dentro de estas que son piramidales, mantienen en el axón prolongaciones, neuritas que nacen del axón. Eso no se da siempre, porque normalmente, si usted viera o analizara los axones, son únicos. Normalmente no tienen neuritas, no tienen prolongaciones asociadas, ¿cierto? Y el resto se denominan células estrelladas. Que las células estrelladas, morfológicamente, se pueden decir que también son polítipo 2, ¿cierto? Lo que estábamos viendo anteriormente. Según sus prolongaciones dendríticas, tenemos las neuronas arboriformes y no arboriformes. Una neurona arboriforme es compleja. Es compleja en su interacción. Por lo tanto, es superior. ¿Dónde la puedo encontrar? Con seguridad, en la corteza cerebelosa, por ejemplo. O en la corteza cerebral. Pero difícilmente voy a encontrar una neurona como esta ni en un nervio espinal, ni en una médula espinal. Pero a lo mejor la puedo encontrar en el tronco cefálico. Por lo tanto, esto habla de su complejidad. Y aquí nace otro concepto importante. Entonces, las neuritas forman una unidad importante dentro de la neurona y es probable de que la cantidad de neuritas hable de una complejidad neuronal. Bueno, de hecho, se ha descubierto que proteínas, que después las vamos a ver cuáles, hay proteínas que pueden asociar a otras proteínas para que se exprese un gen que module la cantidad de neuritas, o de dendritas, o de espinas dendríticas, que es otro concepto. Según la cantidad de espinas dendríticas, vamos a tener neuronas espinosas y no espinosas. Las espinas dendríticas son tremendamente importantes, porque ahí se produce la interacción neuronal, que no se anastomosa, ¿cierto? Se comunica. La comunicación neuronal se produce normalmente entre un axón y una dendrita. O sea, una sinapsis axodendrítica. Pero la más común no es esa. La más común es la axoespinosa. Un axón contra una espina dendrítica. Digo que un axón se comunica con una dendrita, o más común, un axón con una espina dendrítica, pero no son las únicas. Un axón se puede perfectamente relacionar con un soma y ser una sinapsis axosomática o axoaxónica o axodendrítica o con cualquier parte de una neurona. Va a depender de qué región, de dónde la encuentre, ¿vale? Pero las más comunes con una espina dendrítica. Por lo tanto, la cantidad de espinas dendríticas también le habla de interacciones complejas. ¿Dónde las puede encontrar? En un neurópilo. Dijimos lo que es un neurópilo, ¿se acuerdan? El centro de un núcleo. Clasificación neuronal de Erlinger y Gasser. En 1944 se gana el premio Nobel de Medicina porque encontraron esta superclasificación. Dice, existen varias clases de neuronas, o más bien de interacciones neuronales. Las que mantienen interacciones neuronales muy rápidas, no tan rápidas y lentas. Pero eso no es azar. Ellos dicen, se clasifican de acuerdo a la cantidad de mielina. Y fueron las primeras bases para decir que la mielina se asociaba a el potencial de acción y de hacer una conducta saltatoria y una conducta más rápida que un axón no mielinizado. Entonces dijeron, tenemos las neuronas que tienen alta cantidad de mielina, que son todas estas, una cantidad media de mielina y una cantidad baja de mielina. Y nosotros vamos a llamar esas neuronas tipo A, B o C. Solo que dentro de las que tienen gran cantidad de mielina, existen distintas clases. Todas tienen alta cantidad de mielina, pero ahora va a depender del diámetro del axón. Es decir,
que si el diámetro de la fibra mide 12 a 20 micras y tiene una gran cantidad de mielina, su velocidad puede estar entre 70 y 120 metros por segundo. Muy rápida. Porque mire si no tiene mielina. 0,5 a 2 metros por segundo. 0,5 metros por segundo. Lento. Lento. Por lo tanto, hay distintas velocidades de sinapsis y de transmisión de señales. Es muy importante que usted sepa que la clasificación por el abecedario normal, A, B, C, es de acuerdo a la cantidad de mielina. Pero en el alfabeto griego vamos a tener las alfa, beta, gamma, delta, que se pueden combinar con la A. Entonces tenemos fibras que son A alfa, por ejemplo, o A beta, o A gamma, o A delta. Mire lo que le voy a decir. Por ejemplo, el dolor. Determinaciones nerviosas libres que se encuentran en la periferia ocupan solamente fibras A delta y tipo C. A delta y tipo C. Esa es relativamente lenta. Es la más lenta de las tipo A y tipo C. La más lenta. Y de hecho, miren, está diferenciado allá por dolor agudo y un dolor difuso. Eso quiere decir que un dolor agudo llega con más rapidez que un dolor difuso. Que usted lo siente primero. De hecho, en un dolor, cuando usted, por ejemplo, tiene una lesión, imagínese que usted se cae de un segundo piso y se pega en un codo. Pero en el codo se pega con una piedra. El dolor de eso es tremendo, ¿no es cierto? Viene un dolor, ¡pum!, inmediato. Y usted dice, Dios santo, me pegué. Pero después de unos 2 segundos, ahí sí que viene el dolor. Viene un dolor sordo, difuso, que usted no lo deja y empieza a llorar, y se tira al suelo y se desmaya. Porque eso puede pasar. Depende de la cantidad de vías que active. Y eso está bien hecho. Está bien hecho, porque imagínese ese dolor difuso, enorme, fuera así de rápido. Si fuera así de rápido, no habría vida, no sería vida. Porque además, estas compiten. Porque usted puede, por ejemplo, sentir dolor con una fibra tipo C, pero después activar una fibra, por ejemplo, de tacto y presión, a beta. Y usted entonces empieza a sobar. ¡Ay, Dios santo! Y se empieza a quitar el dolor. ¿Por qué? Ah, porque esa es más rápida que la fibra tipo C. Y es más rápida que las fibras a delta. Entonces empiezan a competir. Y eso se llama sistema de compuerta de entrada del dolor. Que usted lo va a ver en una clase con el profesor Paras. Pero lo importante es que usted entienda que todas las vías, ya sean de presión, temperatura, dolor, tacto, compiten. Y entonces están muy bien diferenciadas. Y es muy inteligente el diseño para decir, el dolor entra por una vía más lenta porque esperamos que, por ejemplo, el movimiento sea mucho más rápido que una vía sensitiva. Por lo tanto, las vías de movimiento, las que tienen que analizar, mover el sistema esquelético, son las más rápidas. Y además, tiene que ver con el tamaño de la fibra, o sea, el tamaño del axón, el diámetro del axón y la cantidad de miel. Esto es tremendamente importante aprenderlo porque después nosotros cuando hablemos de médula espinal y de vías, vamos a interactuar con esto y vamos a decir, por aquí pasan las fibras las aferencias a delta o a beta o las fibras B, tipo B. Y vamos a volver a decir esto. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo, las fibras preganglionares? ¿Se acuerda de que en algún momento dijimos que no eran tan rápidas? Porque también son medias difusas, con influjos nerviosos que son para todos lados, medias difusas, pero prolongadas en el tiempo. Bueno, en realidad sí, porque son tipo B. O sea, no tienen gran cantidad de mielina. Ese cuadro lo vamos a volver a tomar ahora, cuando hablemos de mielina, que es el centro de la clase. Transmisión de sinapsis. Bueno, las sinapsis están mediadas por 3 estructuras claves. Una membrana presináptica, imagine que, de hecho, esto es un axón
y eso, una dendrita. Por lo tanto, aquí tenemos una membrana que es presináptica, que es densa, una membrana postsináptica, que es densa, y una hendidura o espacio sináptico que mide 200 angstrom. Nada. Y que está libre al medio exterior. Pero esa hendidura está anclada por proteínas que son de membrana y que están haciendo de que esta estructura no se desacople. Pero potencialmente, si esas proteínas traducen señales para que sea cambiado, entonces puede desaparecer la dendrita o transformar la dendrita por una espina dendrítica o desaparecer totalmente para ser incorporada en otra estructura o en otra neurona, plasticidad neuronal. Pero eso depende de proteínas transmembranas, proteínas de adhesión. Nosotros estamos diciendo que existe una membrana presináptica, una postsináptica y una hendidura sináptica. Y mire, ¿cómo reconocemos que esta es una membrana presináptica? ¿Por qué no puede ser esta? Ah, porque esta, mire lo que tienen. Esta es la que tiene la vesícula sináptica. Solo la membrana presináptica mantiene el gran diseño de vesícula sináptica. De tal forma de que el movimiento de la vesícula sináptica está mediado por microtúbulos y por proteínas que son cinesina y dineína. ¿Se acuerda de esas? Usted lo vio, imagino que en citoesqueleto. Cuando veía que la cinesina era capaz de transportar moléculas a través de los microtúbulos. Bueno, aquí las vesículas sinápticas son transportadas por en relación a los microtúbulos por cinesina. Y en un transporte que se denomina anterógrado. Y las dineínas son capaces de hacerlo en sentido contrario. O sea, un transporte axónico retrógrado. Lo importante es que usted recuerde un transporte axónico anterógrado y retrógrado. Porque ese es el fundamento de varias enfermedades nerviosas. Como por ejemplo, el virus de la rabia. Después vamos a hablar de eso. Estas vesículas son capaces de pegarse a receptores que se encuentran en la membrana y que desestabilizan la membrana presináptica para que ingrese calcio a través de estos portales de calcio y que esa situación de hacer positivo el medio interno haga una exocitosis de las estructuras que están llevando. En este caso es un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Pero usted, yo no sé dónde están en neurofisio, pero ¿han visto neurotransmisores, neuromoduladores, neurohormonas, etcétera? Ya. Entonces vamos a decir de que este es acetilcolina. Y la acetilcolina va a estar recepcionada por un receptor de la membrana postsináptica y cuando eso ocurre, van a haber un conjunto de moléculas del neurotransmisor que no van a ser captadas. Y esa situación se va a solventar de dos maneras. O va a ser degradada por enzimas que se ubican en este espacio, como por ejemplo la acetilcolinesterasa que se ve ahí, o es recapturada para que las mitocondrias, por acción de la MAO, sean capaces de destruir y no solamente destruir, sino que de reincorporar esas moléculas por transporte axónico retrógrado mediado por dineína hacia el soma y que se vuelvan a producir. Por lo tanto, el transporte anterógrado y retrógrado es tremendamente importante. Bueno, esta sinapsis, que estamos hablando de una sinapsis química, cuando nosotros la asociamos a vainas de dineína y axones, hablamos de sinapsis electroquímicas. Porque ahí no solamente se estimula una membrana postsináptica, sino que se comienza a estimular el resto de la estructura de la membrana. Y cuando comienza a unirse a los nodos de Ranvier, son capaces de cambiar el potencial eléctrico y finalmente hacer esa conducta saltatoria y finalmente hacer una sinapsis más rápida que una estructura que no tiene mielina. Además, estructuras como los neuromoduladores, que son otra línea, como por ejemplo la encefalina, la endorfina, neuromodulador, ¿cierto? Sustancia P, neuromodulador, son capaces de estimular periféricamente que esta conducta sea más rápida o más lenta.
Por eso se denominan neuromoduladores y son distintos a las neurohormonas que provocan un cambio morfológico o funcional a distancia, lento, pero profuso, versus un neurotransmisor. El transporte axónico dijimos que estaba mediado, como ven acá, desde el soma hasta un axón, por estas estructuras que se denominan cinesinas o quinesinas y dineínas, que son estas. Y que ahí estamos viendo cómo son liberadas y otras recapturadas y se las llevan de vuelta hacia el soma. El virus de la rabia, cuando es inoculado por una mordedura de un animal que mantiene el virus, ese virus comienza a replicarse al interior del músculo por unas buenas semanas. Y cuando termina esa replicación, es captada por los botones sinápticos de una neurona pseudomonopolar. Y finalmente, por transporte retrógrado, es capaz de incorporarse hacia el sistema nervioso central. Y cuando es tomado por un soma, se vuelve a replicar, se libera y es vuelto a capturar por otra neurona y por transporte retrógrado finalmente hasta el soma principal. Cuando los viriones finalmente son lanzados, destruidos en el soma, finalmente comienza su nueva etapa de transporte axónico anterógrado y finalmente son liberados, por ejemplo, hacia una glándula salival. Y usted está preparado ahora para morder a otro y contagiar. Por lo tanto, el transporte axónico es tremendamente fundamental. El tétano igual se fundamenta igual que el virus de la rabia. Transporte axónico. Tipos de sinapsis. Habíamos hablado de algunas, ¿cierto? Los tipos de sinapsis que nosotros vamos a encontrar son, por ejemplo, esta, como una axosomática, es decir, un axón contra un soma. Puede ser una axoaxónica, son raras. Axoaxónicas, bien raras. Y raras porque tienen que encontrar un área desnuda de un axón para poder incorporarse o acoplarse. Y eso es raro. Las más comunes, estas. Las que son axoespinosas. O esas, ¿cierto? Axoespinosas. Y las axodendríticas, que también son muy, muy comunes. Ahora, habíamos dicho que el axón mantenía un diseño con microtúbulos, ¿cierto? Que es donde estaba la cinesina y la dineína. Pero, en cambio, una espina dendrítica se expresa en su sitio esqueleto solamente estructuras de filamentos de actina. Filamentos de actina. Y eso está mediado por moléculas de adhesión. Está mediado por moléculas de adhesión que se ubican en la membrana postsináptica. O sea, que se expresa una espina dendrítica o no, está mediado por estas proteínas que se ubican en la membrana. Las moléculas de adhesión que nosotros encontramos, por ejemplo, en una membrana postsináptica, interactúan de varias maneras, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas moléculas son capaces, o todas estas proteínas son capaces de pegar una membrana presináptica a la membrana postsináptica, acercarla y de anclarla. Esa es su función principal, pero se sabe ahora de que moléculas como la efrina B, por ejemplo, se asocian a canales de calcio para, a través del calcio y la beta-catenina, que es producida por la caderina, que también es una molécula de adhesión, pueden producir la transcripción génica de una espina dendrítica. Por lo tanto, son capaces de modular la cantidad de espinas dendríticas. Eso se llama plasticidad neuronal. En cambio, o también las moléculas, por ejemplo, de efrina B o del AMPA, son capaces, a través de la fil-tirosina quinasa, producir plasticidad neuronal, pero a través de la producción de dendritas. Por lo tanto, las moléculas de adhesión que se ubican en la membrana postsináptica son tremendamente importantes para lo que se denomina como plasticidad neuronal. Las células del tejido nervioso, nosotros habíamos nombrado, ¿cierto? Dijimos cómo se organizaban a nivel embrionario. La primera de ellas, astrocito. Estamos claros de que esto es una neurona. Miren lo que dice aquí, astrocito. Esto, se parece. Pero un astrocito es una
es una célula grande que tiene muchos pseudópodos que se denominan pie terminales, que tiene muchas patitas. Y esos pie terminales también se van a denominar, dependiendo si se ubican en relación a un capilar, pie vasculares. Son tremendamente importantes porque los astrocitos son capaces de, o bien, rellenan todos los espacios que están libres. De hecho, si existe una lesión neuronal en alguna región, astrocitos van a llegar hacia esa parte y van a acumularse y van a emitir prolongaciones que son finalmente los pie terminales y los van a poner por todos lados unos contra otros y eso se llama ridiosis o cicatriz glial. Y donde hay la cicatriz glial no hay preservación neuronal. Por lo tanto, estos son uno de los principales responsables de por qué no se produce la regeneración nerviosa. Pero además, miren, esa patita están interactuando para poder conformar lo que usted conoce como barrera o parte de la barrera hematoencefálica, que se denomina la glía limitante, que es esa estructura que se ubica por debajo de la pía madre. Es decir, que la pía madre, que se ubicaba íntima del tejido nervioso, debajo de ella existe otra lámina. Y esa lámina está dada por los pies que son de los astrocitos, y que están conformando una línea continua para que ninguna estructura pase por ahí. Y además son capaces de rellenar los espacios, por ejemplo los mismos somas neuronales, que no están asociados a mielina o a un oligodendrocito. O sea, son células estructurales. Tienen una propiedad también que es relativamente importante, que mantienen proteína gliofibrilar ácida, que es una estructura proteica que se busca en la inmunohistoquímica para poder buscar ese tipo de células. Hay dos tipos de astrocitos, los astrocitos protoplásmicos y los fibrosos. Los astrocitos protoplásmicos tienen muchísimas prolongaciones y estos se ubican a nivel del sistema nervioso central y están asociados a los somas neuronales normalmente. Pero estos astrocitos fibrosos están asociados a sustancias blancas. Ambos cumplen la misma función, solamente que unos parecen más ramificados que otros. Tienen más pies, ¿cierto? Más pies terminales, más pies vasculares. Aquí estamos viendo un esquema de un astrocito. No. Ah, pues parece un oligodendrocito, pero sí es un astrocito, haciendo sus pies terminales. Y acá también. Astrocitos, ahí estamos viendo un vaso sanguíneo y son capaces de emitir estos pseudópodos y conectar. ¿Por qué tomar un vaso sanguíneo por tantas partes? Porque lo toma por todos lados. Por dos razones. Para poder hacerle un esquema por donde pasar y para que ninguna molécula que no sea glucosa o agua sea capaz de pasar hacia el sistema nervioso central. Miren qué importante. Eso quiere decir de que si yo emito un pseudópodo y tomo un pequeño capilar y otro pseudópodo al lado y otro pseudópodo al lado, lo estoy sellando de tal forma de que su endotelio está también sellado y sobre eso una lámina basal y sobre eso los pies terminales de los astrocitos. Eso es la barrera hematoencefálica. Esa es la barrera hematoencefálica que nosotros siempre hablamos. Estos fármacos no cruzan la barrera hematoencefálica. Estas estructuras pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica es las capilares, el endotelio de un capilar, la lámina basal que está después y el pie terminal de los astrocitos que está después. O sea, tres barreras para que no pase nada más que la glucosa y el agua o moléculas que podrían ser liposolubles. Pero van a haber algunas que van a poder pasar. ¿Qué tipo de astrocito es el que cubre al vaso sanguíneo? Depende de la ubicación. Claro, depende de la ubicación. Porque si estamos en médula espinal, van a ser astrocitos fibrosos. Si estamos en una médula espinal, pero en sustancia gris, va a ser un protoplasma. Porque las que se ubican en sustancia gris van a estar asociados a somas neuronales. Entonces, ahí hablamos de astrocito protoplásmico. Pero protoplásmico y fibroso van a provocar estos pies terminales y van a tomar la arteria.
¿Ya? Y el otro concepto interesante es la vía ermitante, ¿cierto? Que se ubica abajo de la pía madre. Miren cómo los astrocitos van haciéndose partícipes de la interacción con los vasos sanguíneos. Pero este es un ejemplo de lo que hacen. Pero ellos también sustentan al soma neuronal. Ellos también toman el soma. Por un lado, por el otro, y el soma no se mueve de ahí. Por eso es tan importante que los cultivos neuronales no se pueden hacer si no tienen células de la glía, que son estos, astrocitos. Y como les digo, la otra gran acción que tienen, para bien o para mal, es producir gliosis. Que para nosotros es tremendamente malo, porque como hay una gliosis, por ejemplo, a nivel de la esclerosis múltiple, o sea, donde se produjo el daño, llegaron los astrocitos y ocuparon toda la región, entonces no crece neurona. No pueden proliferar, si es que tuvieran capacidad de proliferación. O no puede proliferar un oligodendrocito, que ese sí tiene capacidad de proliferación y no puede proliferar. Porque en una esclerosis múltiple el axón de una neurona no le pasa nada. El problema es que se comieron la mielina. Y todo eso llega a una cantidad de astrocitos y finalmente produce una cicatriz glial. Eso no ocurre en el sistema nervioso periférico. Por tanto, esta célula es importante y es grande. Miren aquí, miren este esquema. Un astrocito, un pie vascular y después hacia la glía limitante. Es decir, esto es pía madre, y abajo de la pía madre una glía limitante y un pie vascular contra otro, formando una capa perfecta, única y sin espacios. La glía limitante. Esto es importante porque muchas veces se la voy a nombrar y voy a decir, mire, esto pasó por la glía limitante. Esta arteria no puede pasar por la glía limitante. Quedó asociada a la glía limitante, pero no pudo atravesar la pía madre. Usted va a tener que hacer este análisis rapidito y decir, ah, me acuerdo, la glía limitante, que producía los astrocitos bajo la pía madre. Oligodendrocito. Mire, si a usted le parece de que el astrocito es una célula importante, porque es estructural, porque entendí esto de los pies vasculares, el oligodendrocito es fundamental. Este fundamenta casi todas las enfermedades que son desmielinizantes del sistema nervioso central. Más rato van a ver una charla que me parece genial que vayan, porque se trata de esto. Un oligodendrocito produce mielina. Su acción está hecho para producir mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina no es más ni menos que una célula cualquiera, imagine cualquier célula, que usted la enrolló a través de un axón que usted tiene un cable aquí, y la va enrollando a la célula sobre sí misma, apretando el citoplasma, usted la va enrollando una sobre otra, y una sobre otra, y al final le quedó un globo de citoplasma con un núcleo, y todas las vueltas asociadas al axón. Así. De tal forma que la mielina no es más que membranas plasmáticas que están empaquetadas. Y por lo tanto es una cubierta grasa. Por supuesto que tiene que cumplir ciertas propiedades, porque esa mielina madura después. Pero no es más que una célula enrollando sobre sus mismas capas de membrana celular. ¿Cuál es la gracia de un oligodendrocito? Primero, el oligodendrocito produce la mielina dentro del sistema nervioso central. Tremendo. ¿Y qué pasa en el sistema nervioso periférico que no hay mielina? Sí, sí hay. Esa la producen las células de Schwann, o neurohilemocitos. Las células de Schwann son más extrañas que esta, y son más increíbles, porque esas sí sustentan la regeneración neuronal. Esas hacen que usted pueda regenerar un nervio, que usted pueda implantar un nervio y que se reconecte. Y como son raras, adivine de dónde vienen. De las crestas neurales. Estas no vienen de las crestas neurales. Estas son oligodendrocitos, pero ¿sabe cuál es su supergracia? Son capaces de interactuar con 40 o 50 fibras de axones. O sea, mando pseudópodo a 40 fibras de axones y en las 40 me enrollo. Un oligodendrocito enrollando 40 neuronas. Y cada una se denomina internódulo. O sea, puede producir 40 o 50 internódulos. Vale,
espectacular. ¿Y qué pasa si ese oligodendrocito muere? ¿Sufre apoptosis? 40 o 50 axones son desmielinizados. No es igual a que muera una célula de Schwann. Pero además hay otra cosa. La célula de Schwann tiene la capacidad de proliferar. Y está dada por una estructura que se denomina endoneuro. Alguna vez lo vimos, lo que era el endoneuro. La capa más interna. La capa más interna de un nervio. Debajo del endoneuro está lleno de células de Schwann esperando su turno. Cuando una célula de Schwann desaparece, muere o se corta un nervio, se lesiona, se aplasta, entonces el resto comienza a salir. Pueden proliferar. Estos, los oligodendrocitos, tienen una gran capacidad de proliferación. ¿Saben cuál es el problema? Su capacidad es disminuida por la otra célula, por astrocitos. Y los astrocitos ocupan el lugar y entonces yo no voy a proliferar. Ese es el gran problema de la regeneración neuronal del sistema nervioso central. Que el oligodendrocito ocupa muchas fibras y no puede proliferar dentro del sistema nervioso central. Porque no soy tan increíble como mi célula de Schwann, mi homóloga del sistema nervioso periférico, porque esa fue creada en una fábrica especial. Por lo tanto, el oligodendrocito es fundamental. Pero además de producir la mielina, también le da soporte estructural, pero ahora a los axones. Entonces una célula oligodendrocítica es capaz de mantenerse en el centro, por ejemplo, de una columna blanca y tener por todos lados asociados axones y mantener a los axones pasando por un neurisco, el otro por un tracto. Soy capaz de mantener por todos lados esta arquitectura. Entonces, un oligodendrocito para varios axones. En el sistema nervioso central no existe lámina basal asociada a la vaina de mielina. No existe este endoneuro. Los axones del sistema nervioso central carecen de tejido conjuntivo de soporte. Las terminaciones de mielina del sistema nervioso central están separadas en el nodo de Ranvier. Esto lo vamos a conversar ahora. Y el sistema nervioso central y el nodo de Ranvier está en contacto con las prolongaciones de astrocitos. Ya, vamos a ver en la próxima imagen. Pero, ¿qué significa todo esto? Significa de que cada una de estas estructuras que son producidas de mielina por el oligodendrocito se denominan internódulos. Y la separación de un internódulo con el siguiente, la separación se denomina nódulo de Ranvier. Eso es el nódulo de Ranvier, o sea, donde no hay mielina. Se entiende entonces que la porción que tiene mielina se denomina internódulo. Y después viene otro internódulo, que es otra prolongación del oligodendrocito. Y después otro y otro, pero hay separaciones. Adivine quién llena esa separación. Un astrocito, un pie terminal del astrocito. Otra gran diferencia de la mielina del sistema nervioso central versus el sistema nervioso periférico. Porque ¿sabe qué ocurre en el sistema nervioso periférico? Una célula de Schwann con otra, cuando termina un internódulo, primero les cuento de que una célula de Schwann puede producir un internódulo. Uno. Se enrolla sobre una parte, un paquete, se empaqueta sola y quedó ahí, un internódulo. Pero cuando existe el nódulo de Ranvier, son capaces de tomarse con la de vecina. Y se toman con citoplasma. Unen sus membranas y eso no es mielina, sino que queda para poder llenar el espacio que es llenado en el sistema nervioso central por un pie terminal. Otra diferencia entonces del sistema, ¿por qué? Porque existen comunicaciones, transmisión de señales entre un neurilemocito y otro, una célula de Schwann y otra. Existen una, pueden conversar. Estas no, están aisladas. Oligodendrocitos. Ahí. Oligodendrocito. Mire aquí, un oligodendrocito tomando una fibra nerviosa, después es envuelta la fibra nerviosa por completo y forma finalmente la mielina. Para producir la mielina se tiene que empaquetar muy, muy, muy bien, ¿cierto? Y esa vuelta, apretar la vuelta y hacer de que se estruje el citoplasma, lo producen proteínas de adhesión. Proteínas de adhesión. Cuando esas proteínas no se expresan como corresponden, comienza la enfermedad neurodegenerativa. De dos formas. Desmielinizando
y entonces hablamos de enfermedades desmielinizantes, pero que la acción queda sin problema, pero el potencial de acción nunca es capaz de pasar porque estaba asociado a gran cantidad de mielina. O efectivamente una enfermedad desmielinizante es capaz finalmente de producir una muerte o una apoptosis retrógrada de un axón. Entonces empieza una enfermedad desmielinizante a formar finalmente una enfermedad neurodegenerativa. ¿Se ve cuál es la diferencia? Una enfermedad desmielinizante ataca la mielina, no el axón. Pero podría llegar a atacar el axón en etapa avanzada. Las enfermedades neurodegenerativas son capaces de atacar netamente el axón, o el soma, o una neurona. Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa. Pero, por ejemplo, la esclerosis múltiple no es neurodegenerativa, es desmielinizante. Pero ambas del sistema nervioso central. Mira aquí que se ve hermoso esta microfotografía electrónica de oligodendrocitos produciendo mielina. Mire, mielina en el sistema nervioso central, mielina en el sistema nervioso periférico. Esta es una célula de Schwann. Mire cómo se enrolla sobre sí misma para provocar un internódulo y formar este empaquetamiento denso de membrana. La primera vuelta, imagine que la primera vuelta que da, cuando tocó contra la otra, se denomina mesoaxón interno. Cuando termina de dar vueltas y se queda sellado, se llama mesoaxón externo de la mielina. Todo lo que está dentro está ultra denso y ultra empaquetado por moléculas de adhesión. Entonces, esto es una célula de Schwann, esto es un oligodendrocito. ¿Se entiende cuál es la diferencia entonces? En que una es para múltiple uso o para múltiples axones y el otro es un axón especialista, pero especialista bien formada, porque esa es capaz de morir y que otra la reemplace inmediatamente y vienen tres más y no se acaban nunca. Y no solo eso, ellas son capaces de guiar lo que se denomina el neuroma de amputación, es decir, cuando se corta un axón. Cuando se corta un axón, la neurona comienza a producir pseudópodos, brotes de axones, y los brotes de axones se empiezan a perder por el tejido. ¿Sabes lo que hacen las células de Schwann? Toman los brotes, los recortan, y dejan el central, hacen un tubo alrededor, y dice por aquí véngase, por aquí, que la otra parte está allá, y se lo entrega. Espectacular. Y usted puede regenerar un axón. De repente, no con la misma potencia. De hecho, se observa que una neurona del sistema nervioso periférico regenerada mide 80% lo que medía el diámetro axonal. Y además, los internódulos son más cortitos. O sea, se regenera y quedan un internódulo cortito. Por lo tanto, su conducta saltatoria no es tan maravillosa. Pero funciona. Esto es lo que yo le decía, mira, una célula de Schwann, el ejemplo cubre para las dos. Usted sabe ahora que esto estamos refiriendo al sistema nervioso periférico, pero la primera vuelta produce el mesoaxón interno, la última vuelta produce el mesoaxón externo. Todas las vueltas finalmente engloban esta estructura que se denomina mielina y que provoca la conducta saltatoria y va a producir además un internódulo. El concepto de internódulo entonces usted lo maneja. Lo que está en el centro es un axón. Aquí se puede ver, mire, la mielina. Se fija que pareciera, no es una estructura única, sino que pareciera que está muy densamente empaquetada. Se ven como líneas, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, igual. Es difícil de ver aquí, pero en el esquema siguiente lo vamos a ver. Y tienen nombre, cada una de esas líneas. Si acercamos una imagen como la anterior, veremos que son muchas capitas, ¿cierto? Y como nosotros sabemos que esto es igual que enrollar en un lápiz, no sé si ha hecho alguna vez que se le acabó la pasta de dientes, que usted toma un lápiz y le empieza a enrollar así para sacarle el último trocito. Cuando usted hace eso, es igual a hacer mielina. Y como está haciendo esa mielina, pequeños trozos de pequeñas partes de la pasta de dientes quedó dentro de las vueltas, ¿cierto?
esas pequeñas partes de citoplasma se llaman hendiduras de Schmidt-Landermann. ¿Y qué son? Pequeñas regiones de citoplasma que pueden interactuar, porque aparecen proteínas de conexión, que se denominan uniones autotípicas, para conectar una membrana contra la que estaba debajo y la otra que estaba más abajo, la que estaba más profunda. Por tanto, son fundamentales también las que se denominan hendiduras de Schmidt-Landermann, que las vamos a ver también. Por lo tanto, cuando usted hace ese ejercicio con el lápiz, verá que en el espacio extracelular, aquí están las dos membranas plasmáticas, ¿cierto? Que van a estar empaquetadas y haciendo que el citoplasma casi no exista. Pasó, dio la vuelta y quedó ambas membranas plasmáticas por un lado, ambas membranas plasmáticas por el otro, y aquí se quedó el espacio extracelular comprimido, pero menos comprimido que el citoplasma propio. Por lo tanto, a esa línea se puede observar y se llama línea densa. Y esa, que es un poquito más amplia, se llama línea intraperiodo. Eso es lo que vemos aquí. Una línea densa, miren, en negro, y una línea intraperiodo. Que son las líneas intraperiodo, en teoría, son las vueltas que dio dejando tejido extracelular, o matriz extracelular, y la línea densa son ambas membranas plasmáticas de la célula que las dejó empaquetadas, pero es mínimo. Es más denso lo que tiene adentro. ¿Se entiende? De esa manera se conforma la mielina, entre líneas densas y líneas intraperiodo, una sobre otra. Entonces aquí también podemos ver, ¿ves? Esa es una línea intraperiodo, esa es una línea densa, o esa es una línea densa, o esa, las negritas. De esa forma tiene esa estructura como de varias capitas, una sobre otra. Este esquema me parece muy interesante, de la mielina, porque aquí habla de lo siguiente. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Miren, un axón, mielina. Fíjese cómo está ocupado. Este es un internódulo, nódulo de Ranvier, ocupado por un pie terminal de un astrocito en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, las ambas células de Schwann unidas, ocupando la región del nódulo de Ranvier. Pero esto no se considera mielina, se considera sin mielina. Pero es importante porque aquí existen conexiones, que están aquí, miren. Conexiones, que se denominan uniones autotípicas. Uniones autotípicas, que se replican y se repiten, esas uniones autotípicas, no solamente para abrazar el nivel de los, o de tomarse a nivel del nodo de Ranvier, sino de tomar cada una de estas capitas a nivel de las hendiduras de Schmidt-Landermann, que son esas. ¿Te veis? Que son la pasta del tubo que quedó. Entonces, esas uniones autotípicas que son claudina o son una oclusiva o lo que sea, o conexina 32, van a conectar para que pasen moléculas de un lado a otro y se siga manteniendo un tejido vivo, si no, esto estaría aplastado e inerte. Estas son fundamentales para mantener la adhesión y la comunicación. Si algo le ocurre a una o algún gen se expresó mal y tuvo problemas, por ejemplo, con la conexina 32, entonces podemos encontrarnos con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad desmielinizante grave del sistema nervioso periférico. Desmielinizante, pero del sistema nervioso periférico. Es decir, dentro de las enfermedades desmielinizantes podemos tener desmielinizante del sistema nervioso central o desmielinizante del sistema nervioso periférico. Depende de qué. De qué molécula de adhesión o de qué canal iónico tenemos el problema, pero normalmente de las moléculas de adhesión. ¿Ya? Las uniones, estas son uniones autotípicas, esas, todas esas son uniones autotípicas. ¿Por qué? Autotípicas porque están dentro de la misma membrana y dentro de las mismas células de Schwann. Pero estas uniones que están en rojo se denominan uniones heterotípicas. ¿Por qué? Porque esos bucles, que son el segmento para nodular, porque esto es el nódulo de Ranvier, nódulo, entonces este segmento se llama paranodular, se une al axolema,
del axón, a la membrana del axón, al axolema, y esta tiene sus propias conexiones. Y esa conexión que le produce esa sujeción al axolema, obviamente que es distinta a esto. Por lo tanto, tenemos una conexión al segmento paranodular y un segmento propio. Esto se llaman uniones autotípicas y estas heterotípicas. O sea que la mielina tiene una adhesión autotípica y una adhesión heterotípica, que son moléculas distintas. Cualquiera de las dos que se produzca un problema, empezamos con la enfermedad desmielinizante, que es la charla de hoy, el profesor. Aquí tenemos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, ligada al cromosoma X, problema de la conexina 32, que estamos recién hablando de ella, ¿cierto? Conexiones autotípicas. Afecta funciones motoras, sensitivas, en porciones distales de las extremidades. Por supuesto, si es sistema nervioso periférico. Empiezan con problemas de sensibilidad en los dedos, después un movimiento repetitivo, falta de movimiento y potencia funcional en una mano, en un brazo, ambos brazos, ambas piernas, y finalmente el sistema nervioso periférico colapsa. Mire el concepto aquí. ¿Usted entendió este concepto de células de Schwann? ¿Y cómo produce la mielina? ¿Cierto? Se enrolla sobre sí misma. Si usted lo aplica a un oligodendrocito, más o menos también lo entendió. ¿Pero qué pasa cuando las fibras son amielínicas? ¿Están sustentadas en nada? No. La célula de Schwann, en el sistema nervioso periférico, tan increíble es que, además de todo lo que yo le digo, es capaz de ubicarse en forma de estrella y no producir mielina, sino que producirle unos bucles, esto, estrellados, y tomar cada una de estos axones, a varios axones, y entonces tenemos fibras amielínicas. Porque no es mielina, porque no da vuelta sobre sí misma, sino que sirve de soporte estructural. Por lo tanto, las fibras amielínicas las vemos de esa manera, con un trozo de célula de Schwann y una lámina basal. Fibra mielinizada, fibra amielínica. Bueno, ¿qué ocurre con la fibra amielínica en el sistema nervioso central? Si no tiene mielina, entonces no tiene los oligodendrocitos. Entonces, ¿quién la ocupa? Un astrocito. Filas de astrocitos están unificándose y colocando pies terminales por todos lados para que pase la acción a la mielina. Miren, núcleo de una célula de Schwann. Axones. Fibras amielínicas. Se da cuenta de que esto no es mielina, está separado. Ahí está unido, pero esto no alcanza a hacer varias vueltas. Por tanto, esto no es mielina. Eso es citoplasma, ¿no? De la fibra. Pero aquí se da un ejemplo muy, muy, muy claro, que no es que la célula de Schwann tiene una forma estrellada donde está el núcleo en el centro y en la periferia todos los axones. Eso se puede dar. Pero también se puede dar esta situación, en donde se toman axones en el citoplasma y el núcleo es desplazado, pero igual no tiene eso, igual sin mielina, igual son fibras amielínicas. Ese es el desarrollo de una célula de Schwann. Sirve para todo, para la fibra amielínica, para la fibra mielínica, o sea, para producir mielina, para regenerar la mielina, para regenerar el axón. Aquí estamos viendo el desarrollo nuevo de la mielina a través de célula de Schwann, sistema nervioso periférico, desarrollo de fibras amielínicas de una célula de Schwann. Y aquí estamos viendo cómo se empaqueta una célula de Schwann alrededor de un axón formando un internódulo, ¿eh? Internódulo. Y aquí tenemos la unión autotípica que veíamos antes. Esas son las uniones autotípicas. Este es el nodo de Ranvier, visto de otra perspectiva. O sea que ese nodo de Ranvier, cuando usted, seguro que alguna vez se lo nombraron, le dijeron que está vacío, así como que no tiene nada. Como que tiene mielinas. No, está vacío. No, están con uniones autotípicas. Solo que no se considera mielina porque no está empaquetada, ni tiene las conexiones, ni tiene las proteínas, ni las glucoproteínas, ni las fibromielinas que tiene la mielina. Además, hay unas superproteínas que la mielina la tiene, que son claves para la conformación, que son proteínas transmembranas de adhesión, para adherir una membrana contra la otra. Pero fíjense, son distintas para la mielina del sistema nervioso periférico versus la del sistema nervioso central.
Existe una proteína, esa, que se denomina proteína básica de la mielina. Proteína básica de la mielina. Esa está en ambas. Y es una proteína que está en el citosol y que interactúa con las proteínas exclusivas de la mielina del sistema nervioso periférico o central para provocar una transducción de señales. Proteína básica de mielina es tremendamente importante para las enfermedades que se denominan desmielinizantes, sobre todo en el sistema nervioso central. Pero son iguales, ¿cierto? No hay ningún cambio. Entonces la mielina, además, ¿molecularmente es distinta a la del sistema nervioso central y periférico? Sí. Funcionan más o menos parecido, pero son distintas. Porque la del sistema nervioso periférico mantiene una proteína que se denomina proteína cero de la mielina. La proteína cero de mielina. Y la proteína cero de mielina tiene una conformación muy distinta a esa, que es la proteína proteolipídica. La proteína cero de mielina, no sé por qué, pero es más fácil de fabricar que esa para el cuerpo. Por lo tanto, la que más complicaciones tiene es esta, la proteolipídica, proteínas de adhesión. Pero además de que son capaces de adherir una membrana contra la otra, son capaces de transducir señales, porque tienen una región interna en el citosol y una región externa, y una región transmembrana. Proteína cero de mielina en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central, proteína proteolipídica. La proteína proteolipídica es compleja. Es compleja porque es una unidad que se denomina tetraspanina. Es decir, que atraviesa la membrana por varios lados y mantiene cuatro dominios. Pero es una sola proteína. Una sola gran proteína. En cambio, esta son varias que se unen. Son unas proteínas que se denominan homodímeros para formar tetrámeros. Son más sencillos de hacer, se unen por afinidad y finalmente no es una proteína compleja de hacer. Por lo tanto, probablemente esa es la razón por la cual esta tiene más problemas en su transducción y en su transcripción genética. La proteína de mielina actúa como potente antígeno. Esto es importante porque fundamenta que las enfermedades desmielinizantes podrían ser autoinmunes. De hecho, se piensa que varias son autoinmunes. Algunas, como la esclerosis múltiple, no se sabe bien. Se dice que podría ser autoinmune, pero con una primo infección del virus de Epstein-Barr. No se está investigando al respecto. Por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias mantenidas por la esclerosis múltiple en el sistema nervioso central, con ese problema, y Guillain-Barré en el sistema nervioso periférico. Pero eso tiene que ver más bien no solo con esta proteína cero, sino con el diseño de la unión autotípica. El de Guillain-Barré, sistema nervioso periférico. La esclerosis múltiple es lejos de una enfermedad más compleja, mucho más compleja. Letal. Esclerosis múltiple. La enfermedad desmielinizante de origen inmunitario. Se cree de origen inmunitario porque sí, efectivamente, tienen un infiltrado de linfocito que llega a la región. Las placas linfocitarias definen la enfermedad, pero no se sabe bien si es inmunitario o no. Por eso es que me interesa mucho ir a la charla de hoy, porque trabaja en esclerosis múltiple. Porque se dice que podría estar asociado a una infección viral. Hay varios tipos de esclerosis múltiple. Pero lo importante es entender que una esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, eso es lo que yo quiero que usted entienda, y que es en el sistema nervioso central y no periférico. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y es una enfermedad progresiva y crónica. ¿Dónde se ubica? Se ubica en áreas del sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo, en el nervio óptico. ¿Se acuerda que el nervio óptico le dije en algún momento que no era un nervio real, sino que era una extensión del mismo cerebro? Entonces aquí funciona una extensión del cerebro y también surge el problema de la esclerosis múltiple en el nervio óptico y en la médula espinal. ¿Y qué es lo que ocurre en la esclerosis múltiple? Algo muy difícil de entender. Que los linfocitos CD4 y CD8 positivos, los mismos que están asociados a la inmunodeficiencia humana, le hacen una guerra al cuerpo, pero específicamente una guerra al oligodendrocito. Y donde encuentren un oligodendrocito, le van a mandar señales para poder producir una apoptosis, para que él se autodestruya.
Y ahora que usted entiende la importancia del oligodendrocito, dirá, ah, si el oligodendrocito muere, no muere una fibra nerviosa, sino que el problema es mayor. Son 40 o 50, o a lo mejor. Esas 40 o 50 no es que se provoque una muerte celular programada de la neurona. El problema es que queda desmielinizada y probablemente las señales no se van a transmitir. Cuando los linfocitos encuentran un oligodendrocito, se produce un infiltrado inflamatorio en la región, dentro del sistema nervioso central, reconocen al oligodendrocito y son capaces de provocar interleuquinas, factores de necrosis tumoral alfa, que usted lo conoce, que está muy bien, y una molécula que se llama el ligando FAS. El ligando FAS por sí solo es capaz de reconocer un receptor es capaz de reconocer el ligando FAS, porque es exclusivo para el ligando FAS. Y esta molécula por sí sola induce la muerte celular programada de un oligodendrocito. Quien también la es capaz de inducir son el factor de necrosis tumoral alfa, que es producido por estos linfocitos. Por lo tanto, primero, hay un infiltrado linfocitario en la región. Los oligodendrocitos comienzan a morir. Entonces la mielina se comienza a desarmar, se desarma. Y como se desarma, se empiezan a colocar pequeñas gotitas de lípidos. Y los macrófagos son capaces de comenzar a absorber y fagocitar estas gotitas de lípido. Y finalmente desaparece la mielina del área. Entonces, por ejemplo, en esta tinción de azul de Luxol rápido, que es la forma en que se tiñe la mielina, para extinguirla de azul, con azul de Luxol. Mire aquí, esto está así en azul. Pero aquí hay una placa, que se denomina placa de la esclerosis múltiple. Esto es en un tejido, en una tinción. ¿Esto se puede ver con un examen de otro tipo? Sí, se ve. Se ve con la resonancia magnética. ¿Saben cómo hacen un diagnóstico de esclerosis múltiple? Le toman, cuando ahí se piensa que el paciente tiene esclerosis múltiple, le toman una resonancia magnética inmediato, a los 6 meses y al año. Y se ve si aumentan las placas de esclerosis múltiple. Porque son placas de regiones que se ven menos densas. Y si aumentan, el diagnóstico imagenológico es claro, esclerosis múltiple.